tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en Fútbol Club en una entrega más corta hoy, domingo futbolero, pero con esto de que el partido de semifinal empezó un poco muy pegado al programa, estuvieron los chicos de Gradería Popular, entonces arrancamos con Fútbol Club. Bueno, empezó la parte definitiva del torneo, o la parte que ya empieza a interesar mucho más. Los cuatro que estaban en la cita, ya entre ayer y hoy, jugaron dos semifinales con características similares y en algunos aspectos emparentadas, las dos muy intensas, mucho mejor jugada la de San Carlos, mucho mejor partido el de este domingo que el de anoche, pero el de anoche tuvo también tintes, a ver, tintes de final. Fue un partido de dos equipos que en el último lustro, me refiero a Herediano y Saprissa, equipos que en los últimos cinco años están acostumbrados a jugar finales, a ganar títulos, y la mayoría de sus protagonistas han sido partícipes de eso. Y lo demostraron en ciertos aspectos del partido, en el manejo, en la intensidad, en la autoridad que cada uno quiso imponer. Un partido que salió con un Herediano intentando presionar y lográndolo, pero con pocas ideas a la hora de atacar. Y con un Saprissa llamativamente muy bien ordenado tácticamente y también con sus posibilidades en ofensiva. Partido que el árbitro Montero llevaba muy bien hasta que se le desbarrancó. Hubo tres jugadas que incidieron, digamos, en el trámite del partido y después se habló más de eso que del juego en sí, que tuvo cosas buenas, pero tampoco fue tachado de virtudes con situaciones para ambos lados. Decir que los dos penales que ocurrieron, clarísimos ambos, y también la jugada de Alvarado, que viéndola claramente y en repetición, fue una jugada de agresión que el árbitro no advirtió, como la gran mayoría de los espectadores, porque fue muy rápida y el juego continuó. De la semifinal de hoy, muchas más cosas para decir. Primero, San Carlos se salvó, si fuera en términos boxísticos, los primeros tres rounds fueron totalmente para la Alajuelense. O sea, la Alajuela fue, presionó y tuvo no menos de tres posibilidades de gol claras que en gran parte San Carlos la pudo repeler por su arquero. Cuando hace aproximadamente cinco meses se dio el pase de Pemberton para San Carlos, con un muy buen Madrigal como arquero titular, todos pensábamos que era una buena incorporación, pero que era más el ruido del pase en una posición donde ya Marín tenía un arquero con condiciones y que era campeón. Bueno, hoy Patrick Pemberton creo que ha pagado y con creces lo que ha sido su contratación, más allá de su profesionalidad y la carrera que ha tenido. Hoy tuvo una actuación realmente soberbia. ¿Por qué? Porque tuvo dos mano a mano, después fue ayudado también con un tiro en el palo, pero tuvo dos mano a mano muy buenos que tuvieron al equipo en el cero, y eso favoreció claramente a que San Carlos saliera con vida en esa media hora. Después lo emparejó el equipo norteño y el segundo tiempo fue trepidante, fue de arco a arco, realmente muy intenso y muy buen jugado. Ahora, ¿qué nos queda de todo esto para la vuelta? Y yo diría que pronóstico reservado en el partido de vuelta de ambos equipos, aunque yo siempre digo que hay equipos que merecen respeto, todos merecen respeto por igual, pero hay equipos que han marcado una tendencia en estos meses que tienen que ratificarla. Creo que Alajuelense en casa, que no ha sido un mal equipo de local, estamos errando el concepto si decimos que Alajuelense no le va bien en casa. Bueno, de los 12 equipos participantes, salvo Herediano, después ningún equipo hizo más puntos que Alajuelense en casa. Eso determina que también da garantías. Ahora, eso sí, no hacer goles implica que es el primer partido que eso ocurre en esta liga de Karevich. Y no es un dato menor, no sé si se ha manejado esto, pero se mantuvo el cero. Y también ir de visita para San Carlos con el cero y con un gol puede hacer un ruido tremendo. Bueno, si queríamos expectativas, vaya si las tenemos para el próximo fin de semana. Jugará sábado Alajuelense ante San Carlos, domingo Saprissa su partido ante Herediano. Estaremos todos expectantes por lo que pase. También les cuento que hay cuatro clasificados para las semifinales de la divisional de ascenso. Usted además estuvo al pendiente, como siempre, de esa situación y veremos las incidencias de los equipos que han pasado a esa instancia. Mucho para hablar del Fútbol Club. Me acompaña el matador Randall Brenes, que después de esto vamos a hablar mucho de lo que pasó. Bienvenidos. We'll be right back.
tal, Randa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Claudio. ¿Todo bien? Qué elegancia. Ah, bueno, gracias. Ahí hice con la tarea, ¿no? Que se ríen los muchachos. Dicen que traje el saco del Joker. Se ríen. Se está riendo, pues. Pero no importa, yo aguanto lo que venga. Espero que a la gente le guste, que es fundamental. Claro, eso es lo más importante. Pues Claudio, sí, un domingo esperado por todos. Un domingo donde las semifinales dan inicio, donde los cuatro equipos que fueron más constantes a nivel de torneo de la primera fase se enfrentan con un Herediano Saprissa y con un San Carlos Alajuelense, como ya lo vamos a desmenuzar dentro de un momento, donde creo que se cumple lo que esperábamos o lo que en teoría se podía ver, un pronóstico reservado donde en el segundo round, por decirlo así, vamos a tener a los que vayan a pasar la final. De los cuatro equipos, ¿hay favorecidos? ¿Hay alguno que sale más fortalecido en este partido de ida de semifinales? ¿Ves que, digamos, los visitantes han salido favorecidos porque no perdieron su partido e incluso Saprissa hizo un gol como visita? ¿O está todo parejo, está todo igual que al comienzo? Ok, me parece que en el partido Herediano Saprissa, el que lleva la ventaja o el que ha dado un paso al frente ha sido el Deportivo Saprissa. El gol, ¿verdad? El gol marca diferencia. Y en el de San Carlos Alajuelense, quizás me puedas decir que no, pero me parece que saca ventaja hasta el mismo San Carlos. ¿Por no recibir goles? Por no recibir goles y por ir a enfrentarse a una Liga Deportiva Alajuelense, que obviamente fue la mejor de toda la serie, pero le pasa un poco de presión a la Liga Deportiva Alajuelense, que va a tener que ir a buscar ese resultado y evitar un gol de San Carlos en este partido. Sí, lo que pasa es que, bueno, vamos a ver después el partido. Tenemos el orden del guión, el partido de anoche, pero voy a decir algo breve respecto al partido de la Alajuelense. Hoy la liga empezó muy bien el partido y fue una media hora, unos 20, 25 minutos realmente, con una presión alta, algunas equivocaciones de San Carlos y la liga perdonó, y con un gran Patrick Pemberton, de eso hablaremos más tarde. Tenemos todo el trabajo de 16-18 producciones de Perfiles del Fútbol, Juan Carlos Loría y compañía, nos trajeron esto, la previa, en lo que fue la primera semifinal en el Rosabal Cordero. Vamos a verla. Herediano, la fuerza del fútbol, el equipo que nació grande.
Bueno, un gran ambiente se vivió ayer en Rosabal Cordero porque, digamos, el partido la meritaba. Los dos equipos, salvo alguna incorporación del entrenador Giacone, pensando en el 11, me sorprendió. No me sorprendió porque ya jugó varios partidos Torres por un lado, Álvarez por el otro, en ese 4-4-2 que armó. Creo que apostó Giacone al fútbol más interior, ¿verdad? Jugadores por fuera, pero que pudiesen entrar y asistir. No le salió bien, aunque Herediano después, con el cambio de Burke, mejoró, con el mismo Ruiz también, apostó a ir a buscarlo y el partido casi lo gana. Digamos que la mayor virtud, en mi entender, de Herediano fue la actitud, la presión que metió, porque se apoderó prácticamente de la pelota, pero no tuvo claridad a la hora de llegar al último tercio del cancha. Sí, creo que el cambio, más allá de que el que haya iniciado la era Giacone haya sido Torres, sorprende un poco el cambio de que el que empiece en el banco sea Burke, por el rendimiento de Burke durante los últimos 4 o 5 partidos. Ese cambio llama la atención. Bueno, Diego Giacone se ha caracterizado casi siempre porque en esas instancias sorprende con algún cambio. Sí. Lo hacía mucho cuando estuvo en el Municipal de Pérez Celedón y ahora lo hace con el Cruz por Herediano. Pero Herediano pienso que se sigue manteniendo la tónica de su juego, en el cual es un juego aguerrido, de mucho basado en el trote, en el cambio de ritmo de Esteban Granados, que es empuje que le da al equipo, su solidez. Granados corrió mucho ayer, muchísimo. Jugó Granados a su feifa del doble 5. Esta es de las pocas jugadas que empieza a insinuar Saprissa, que, a ver, le costó el arranque del partido al Saprissa porque lo sometió, entre comillas, Herediano, que arrancó mejor desde la presión, como bien lo decís vos, desde la parte física, desde muy bien. Sí. De ese músculo que maneja Herediano. Este es Ugalde que empezó ya a dar la pincelada, siempre buenos movimientos, Ugalde que tuvo a Brown con mucho trabajo acá. Sí. Lo de Brown, todo el partido encima de Juvenil Ugalde. No, y le hablaba, sí. Le comía el oído cada vez que podía. Me parece acertado lo de Walter también en meter a Miller y meter a Robinson en esta línea, jugadores ya de experiencia, en esa línea tan cuestionada muchas veces. Pasa. Yo creo que Miller, ¿sabes qué, Randall? Miller le soluciona mucho en la parte del manejo de línea. Uno observa cuando nos toca hacer los partidos, acá viene el gol de Robinson, es un veneno que trae la pelota con la ejecución de alguno, ¿verdad? Eso es medio gol cuando viene con la rosca para el arquero, porque incluso un defensor la puede tocar. Creo que Alvarado reacciona como puede. Y está muy rápido Robinson para definirlo. Sí, aparte que la bola le queda ahí, Brown duda un poco, se queda viendo la jugada y es donde aprovecha Robinson. Medio gol de Angulo, sí. El cobro, que sigue mostrando que con el Deportivo Saprissa anda pasando un muy buen momento. Sí, Angulo, los volantes interiores, creo que el que más intentó jugar fue Venegas. Angulo tiene estas apariciones, ¿verdad? Pelota quieta, medio gol, si no lo patea directa, te la pone en la frente para poder definirla. Pero también fue un partido difícil para los interiores, incluso para los extremos del Saprissa, porque tanto Bolaños como el mismo Leal pasaron mucha parte del partido defendiendo, porque le iban por los costados y tuvieron que hacer un bloque defensivo. Saprissa se comportó tácticamente como casi en todo el torneo, no lo hizo en la parte defensiva, hasta que claro, en los últimos minutos se empezó a desmoronar un poco, porque la insistencia del Herediano fue mucha. Sí, lo de Saprissa ayer también... Vamos a ver, el 4-1 que se llevó en el partido anterior fue una lección muy buena para el Deportivo Saprissa. ¿En qué sentido? Que el Herediano tuvo el mismo empuje que tuvo en aquel juego, pero el Saprissa ya no fue a darle golpe tras golpe. Claro. Muy astutamente, Walter Centeno atrasa un poco sus líneas, reduce espacios, y creo que, como lo dije anteriormente, el más favorecido con el resultado en este momento, en este primer round, por decirlo así, es el Deportivo Saprissa, y en mucho, Por la orden táctica que pudo venir desde el banquillo. Quizá el plan de juego de Saprissa fue el que ejecutó, ¿verdad? Ser un poco más cuidadoso. Acá hay una jugada que yo la vi en vivo. El agarrón que le dan a Venegas de la camiseta es tremendo. Ahora vamos a ver. Esta es Herediano, ya que con un poco más de claridad, de Torres, pasa cerca. Herediano tuvo en Fuller un jugador también importante. Lo que ocurre es que Fuller tuvo mano a mano con Leal todo el partido, que lo tenía ahí siempre mirando de reojo al delantero saprissista. Esta es Dugal de cabeza también. El chico me está mostrando, Randall, que tiene registros de juego. Esta es la también. Que, perdona, Claudio, esta es la que no viste anteriormente y la que es un penal clarísimo. Después la vamos a ver seguramente. Si la tenés, José, después pasá la de Alvarado, pasá también las jugadas que son las que hay que ver, ¿no? Las tres jugadas que para mí son falta de penal y las queremos ver de vuelta. Si las tenés, José, me avisás nomás y las volvemos a ver.
La de Alvarado, que cuando recibe el balón, esta es la expulsión de Brown, que a mí no me queda tan claro si es un golpe o un jalón de, no sé, de cabello, porque está muy lejos y no se aprecia bien. Y esta es la falta, la del final, es un penal clarísimo sobre Burke, que el árbitro está cerca, también el juez, el asistente también le junta los tobillos, no lo deja correr. Clarísima la falta. Sí, vamos a ver, lo de Brown me parece una jugada totalmente infantil en un momento en el cual Herediano está jugando su semifinal, la semifinal está abierta y van para Tibás. Es un partido que se va a necesitar a él como uno de los líderes de la defensa, o cuidado y no el líder de la defensa del Herediano. Sí, ya no va a estar. Y ya no va a estar. El empate de Burke, jugada de pelota quieta, bien ejecutada también por la Sofeifa. Creo que la baja Salazar, va arriba y la baja y Burke está atento. La jugada previa a esta del gol fue una de Fuller mano a mano. Ya Fuller había pasado a jugar como un lateral izquierdo, porque ahí tuvo que recomponer ya con la línea de cuatro defensores, con la expulsión de Brown. Pasó a Soto a jugar de central y Fuller jugó como lateral izquierdo. Producto de esto tuvo una jugada mano a mano, que muy bien Cruz cerrando, y después viene el tiro de esquina que a la postre da el resultado del 1-1, que después es definitivo en la primer serie, sí. No veo bien quién es, que la baja. Creo que es Francisco Rodríguez, ¿verdad? No, me parece. ¿Que gana arriba? Me o el propio Salazar. No, me parece que es. Aaron Salazar. Bueno, un gol que la gente empujó mucho, la gente estuvo muy metida. Creo que hace un poco justicia con lo que fue el trámite en general del partido. Herediano hizo mucho por ganarlo, creo que le faltaron ideas, le faltó claridad en ofensiva, pero también el partido tuvo mucho de intensidad, ¿viste, Randall? Quizás no tanto juego asociado como ocurrió hoy. Hoy ocurrió que en el partido de San Carlos se vio mucho más fútbol. Ayer lo que se vio fue una semifinal muy aguerrida, con tintes, digamos, de no dar medio metro de ventaja, donde, reitero, la llevó muy bien el árbitro del partido hasta que se empezó a descarrilar con esas jugadas que fueron determinantes para el resultado y sobre todo para el después del juego, que se habló muchísimo más de los penales no sancionados que del juego en sí, que reitero, como principal características, muy disputado, con mucha intensidad, pero quizás con poca claridad a la hora de buscar el juego asociado y un fútbol más atildado. Sí, porque, bueno, vamos a ver, mi opinión es que porque el juego lo llevó el Herediano, y el Herediano no tiene tanto toque, tanta triangulación como lo tiene el Saprissa, que está acostumbrado más que todo a llevar ese volumen de juego, hacer que ataca por un lado, ataca por otro. Ayer quizás el Herediano ha tenido también de esos lapsos, lo tuvo en Tibás en el partido anterior, pero ayer, específicamente ayer, se tornó, o tal vez el Herediano no esperaba un Saprissa tan atrás como estuvo ayer, un equipo tan ordenado tácticamente como lo fue Saprissa, que hasta el final, y más que todo por bola muerta, sufrió un poco, pasó con Gojas. Y le metió, viste, que con la entrada de Ruiz le puso tres hombres, tres como delanteros, por decirlo así, por el centro, aunque Ruiz bajaba unos metros a ayudar al doble 5, porque estaba con 10 hombres en el diario, hay que decirlo, empató con 10. También fue a buscarlo tanto que hizo un poco de grietas a la defensa de Saprissa. Ahora vamos a transportarnos, Randall, al partido del próximo fin de semana. Es verdad que Saprissa está con la cabeza ahora en la gran final, que la juega el martes ante el Motagua, pero hablemos específicamente de la segunda semifinal. ¿Cómo la visualizás respecto a que va a ser un partido donde indudablemente el Saprissa, jugando en casa, tiene que salir a buscarlo, pero también sabiendo que el gol de visita lo tiene clasificando con el 0-0? ¿Vos decís que va a traicionar su ADN deportivo? Ah, tenés la jugada ahí. Veamos las jugadas, las que son más claras. Esta es cuando la toma Alvarado. Acá, ¿ves? Le deja el pie. Es una agresión. ¿Qué pasa? A mí se me pasó también la transmisión, pero mirá la agresión, porque él estira la pierna y lo deja colgado. No es de protección. No es con la rodilla recogida. Bueno, fue una de las jugadas que puntualmente el árbitro no vio, no sancionó, y después Robinson se quejaba y con justicia, ahora sí, le quedó rayado todo el abdomen. Le deja el pie ahí y aparte de eso se lo tira un poco. Volviendo al tema del partido de vuelta, mientras buscamos ahí en producción las otras dos jugadas de penal para verlas claramente, ya todo el país futbolero las vio, pero también las queremos repasar. Para cerrar un poco mi opinión, el 0-0 lo aparta del ADN al Saprissa, pensando de que lo clasifica. ¿Cómo visualizás el partido de vuelta? Parece que va a ir mucho por el ADN que tiene el Deportivo Saprissa. Saprissa va a ir a buscar ese juego desde el inicio, más allá de lo que pueda pasar entre semana en su final contra Motagua.
sabe que va a tener un equipo el próximo domingo, como Herediano, que también lo hizo sufrir en el partido anterior cuando estuvieron en Tibás, donde el Saprissa tuvo que replegarse también al final de juego, cuando iba 2-1. Sí. Creo que va a ser un partido más de propuesta del Deportivo Saprissa. No creo que se conforme, o no creo que se llegue al 0-0, a mantener el 0-0 de parte de Walter y sus muchachos, porque son dominantes. Ellos tienen un fútbol dominante cuando juegan en Tibás. Vienen emocionalmente muy motivados. Y el Herediano sabe que tiene que ir a buscar el juego también. Sí, yo comparto. Tenemos otras jugadas, José. Tíramelas del corrido para verlas un poco. No analizarlas porque se fueron muy claras. Mira, se vienen agarrando. Mira, es Granados que se le cuelga de la camiseta y le pasa por al lado al árbitro del partido. Y lo ve. Yo creo que si lo ve, tiene que cobrarlo porque fue tan evidente. Y esa también. Me parece que ahí está tapado Montero. No tenemos una toma quizás que podamos visualizar eso. Pero en línea está ahí, Claudio. El asistente, sí. Mira, esta es la posición casi del asistente. Ahí está, que le toca el pie de atrás de apoyo y le junta los tobillos, mira. El pie derecho como se junta con el izquierdo, ¿ves? Sí, es el pie que le provoca. Ahí está el contacto. La zancadilla. Bueno, indudablemente se le cae el partido a Montero y compañía, al cuarteto arbitral, se le cae el partido por estas jugadas que inciden en el resultado. Volviendo al análisis del digamos, haciendo un poco de un ejercicio de imaginarnos el partido de vuelta, yo te voy a preguntar, con este 11 de Herediano, tiene que cambiar a Brown, evidentemente por suspensión, pero no es un 11 de contraataque, o sí, con estos hombres, ¿cómo lo ves? Si pensás en un Herediano que va a ser... en un Saprissa que va a ser el de posesión, pero ya un poco más replegado y de contra, con estos 11, con Torres por un lado, con Álvarez por el otro y con el mexicano en punta y Francisco en media punta, ¿pueden ser esos cuatro los que va a dar un contraataque? O quizás Villalobos, algún jugador más rápido, el propio Burke, pueda estar desde el vamos. ¿Cómo te imaginas ese planteamiento de Herediano? Sí, veo al Burke desde el vamos, desde el inicio del juego, primero que todo porque es el que venía jugando. No sé a qué se debió el cambio por Gerson Torres, pero Burke ya venía, le había sobrepasado y le había ganado el puesto a Gerson. Quizás lo de Torres puede ser, imaginándome el partido ya con el que intentó proponerlo más cerca del arco rival, como Burke ocupa más espacio, es un jugador más encarador, de repente Torres te puede resolver en espacios más reducidos y hacer algún pase de gol, viste, para jugar más, siempre para más, jugar de afuera para adentro. Exacto, para jugar como buscar ser un, a ver, con falso. Álvarez de un lado, por de adentro para afuera, y igual Torres, aunque es zurdo, con esa vocación de media punta. Me parece que buscó eso y coincido con vos. Me parece que Burke también podría ser desde el vamos. ¿Qué otra variante ves? Bueno, obviamente la obligada, donde va a tener que jugar el otro central. Está Reyes. Está Reyes ahí, que puede ser el cambio más. O lo que hizo en los últimos minutos del juego. Que pasó con Soto, con perfil zurdo. Soto de central y Brown y también Galo por el otro lado, podría ser una buena línea. Ah, está Galo por el lado derecho, bien, tenés razón. Para estar otro chico, el mexicano, lateral izquierdo, pero es más ofensivo. Es más ofensivo. Sí, y con Fuller por el lado izquierdo, va a tener la velocidad para tapar a Leal, que Leal... Sí, pues por ese lado te va a jugar Bolaños, no Leal. Lo que tiene Fuller cuando juega por derecha es que... se topa con Leal todo el partido. Sí. Cuando Fuller pasa a jugar por la banda izquierda, es el costado de Bolaños. Que también eso puede ser, en esa ida y vuelta, Fuller puede ganar alguna partida, porque Cristian, digamos, comparado con Leal, no tiene tanto ida y vuelta, 95 minutos, y va a venir desgastado el Saprissa del partido del martes. Es un partido muy rico para analizar, obviamente, pensando en lo que viene. Después del partido hubo incidencias, hablaron los protagonistas, tenemos el después, producción, vamos a verlo. Ah, tenemos la lupa, perdón. La lupa siguió un personaje que pensamos que iba a ser protagonista. Veremos si lo fue. Hoy estuve haciendo un muy buen partido. La verdad, estaba haciendo un gran partido. Pasa ese pequeño acontecimiento que le quita la ilusión a uno de seguir jugando, seguir en la semifinal y en la próxima final, que sé que podemos ir a ganar a esa pista y así va a ser, vamos a ir a ganar ahí. Ya todos conocemos la personalidad de Keiner Brown, un jugador que siempre está dispuesto a entregar lo mejor de sí en la cancha y que este fin de semana fue nuestro protagonista en la lupa. Practicó cabezazos, centros con derecha y con la izquierda también. Estudió de cerca a sus rivales, impulsó a sus compañeros,
y de inmediato a la acción. Desde ese momento se encendieron las alarmas para el defensor del team. Parecía que algo más podía pasar. Previo a ese desenlace hubo faltas, pases certeros, discusiones internas y una ardua lucha con el coprotagonista de la lupa, Manfred Ugalde, el chineado, según declaraciones del mismo Brown. Ugalde fue su dolor de cabeza y también Venegas, pero en la saga contraria estaba el misterioso goleador de la S, quien provocó el lamento rojo y amarillo, pero no bajó los brazos de Brown, que además de quejarse un poquito, impulsó a los suyos. ¡Mae! ¿Cómo nos van a anotar así? Así lo habló con Salazar, mientras que con el resto del club buscaba más explicaciones, sobre todo porque nos vio. Él sabía que era la lupa del Fútbol Club. Ya era tarde en Heredia y el versus entre Brown y Ugalde se hacía cada vez más fuerte. Él es un jugador muy bueno, pero muy chineado, se decía Brown una y otra vez, hasta que el 27 fue mayor que el 99. Esto a pesar de lo que nos dictan las matemáticas. Esto nadie lo esperaba. En serio, nadie lo vio. Ni siquiera Keiner Brown. Roja. Expulsión para nuestro protagonista, que no se creía lo que pasaba en la cancha. No entendía la decisión de Ricardo Montero. No hallaba ni una sola explicación para el contacto de fútbol contra Ugalde. Un contacto normal. Intención en ningún momento, entonces él solo se deja caer y como le han enseñado tanto, entonces ya no saben cómo no pitarle. No, ya él dijo eso y está bien. No. Y con el chineado en su cabeza, Keiner Brown se marchó a camerinos, no sin antes darle una explicación a don Jafet Soto. Bueno, qué lupa que mandamos, ¿eh? Siempre es el protagonista, el de la lupa siempre tiene algo. O hace tres goles o le expulsa. Pero y nunca pasa desapercibido. Y tira un poquito de picante. Y tira, mirá, quiero decir varias cosas respecto a este tema. Ayer en la transmisión yo destacaba, claro, este chico Ugalde ha despertado hace 3-4 meses, aunque jugó ya y debutó hace casi un año o un poco menos, pero se ha despertado en 4 meses, claro, en el país futbolero, por algún lado es admiración, por otra es expectativa. Y quizás en algún que otro protagonista es como cierto recelo, porque se habla mucho de un futbolista joven. Bueno, se habla mucho porque es muy joven y juega realmente bien, Randall. Ayer yo lo vi en una faceta diferente en vivo, en un partido ríspido, áspero, porque tanto Brown como Salazar son defensores, digamos, fuertes y van siempre al roce. Lo que yo, destacaba de Ugalde es que es un jugador que nunca le escapa a ir también a ese tipo de juego, y siendo, digamos, un jugador pequeño de estatura, aunque es fuerte, igualmente es escurridizo y tiene maña, ¿entendés? Está constantemente buscando la situación para sacar ventaja, siempre se ofrece para jugar. Es algo para destacar, y no se trata de, digamos, de hablar de un futbolista joven porque sí. Es un jugador joven que lleva apenas 4 meses, reitero, es el titular del Saprissa, del equipo o de uno de los equipos más populares del país y de Centroamérica. Y además de eso, hace goles. Cada 2x3 hace goles, lleva 8 o 10 goles por diferentes competiciones, haciendo goles importantes también para su equipo. Creo que es un futbolista para destacar, que hay que seguir esperando, pero conforme pasan los partidos, está demostrando estar apto para dar un paso más. Y dar un paso más. Todavía es muy joven, pero hay que decirlo, no hay que guardarse tampoco palabras para un futbolista que te demuestra, independientemente de la cédula, que tiene un futuro enorme y un presente también provisorio. Vamos a ver, o sea, ¿por qué no hablar de la realidad o del presente, del aquí y ahora, de un muchacho que viene haciendo las cosas bien, que con 17 años, ¿cuántos de 17 años
en primera división tienen el desarrollo y tienen la evolución que ha tenido Manfred Ugalde. ¿Por qué no vamos a hablar de Manfred Ugalde? Además, Randall, que son jugadores que salen una vez cada tanto. Porque si habláramos de un futbolista de 17 años todos los cada semestre, diríamos, bueno, sí, otro más que surge y después... No, no, no. Es un jugador que, reitero, tiene hoy por hoy la 9, es la 27, creo, no sé qué número lleva, pero es la 9 del Saprissa y también es un jugador que está proyectado a cosas importantes. Lo demuestran cada partido. Y reitero, ayer fue un partido que se detornó en un, digamos, un ambiente adverso, con dos defensores férreos, sin embargo, siempre se prestó para jugar o nunca le escapó a la idea de ir al choque, de buscar la pelota. Y eso es algo que hay que destacar. Hay que destacarle eso y muchas cosas más. Ahorita, quizás su primera semifinal, ya viene acumulando las semifinales a nivel internacional que ha venido jugando el Deportivo Saprissa. Y le tildaban de chineado. No creo que sea chineado. Hay que darle merecimiento a quien lo merece. Sí tenemos mucha expectativa con Manfred Ugalde. Esperamos que este proceso que lleva, lo continúe y pueda seguir evolucionando. Además, Randall, ¿viste las declaraciones, lo que fueron? No. Le pusieron el micrófono a ver qué decía respecto a lo que Brown había hablado de él. Y dijo, no, está bien. Si lo que él diga. Exacto. Lo que él o diga. Sea, también ha aprendido, pero no olvidemos que lo expulsaron en un clásico, o no lo expulsaron después por haber hecho algo que impropio, que es parte del fútbol. Pero también ha crecido en ese aspecto y ha madurado. Sabe qué decir, cuándo decirlo, y me parece correcto. No lo conozco personalmente, pero he hablado con gente que está en el club, amigos míos también, y hemos tocado el tema de Manfred Ugalde. Y lo que me dicen es que es un chico que aprende rapidísimo, uh-huh. Tiene chispa, aprende. Y no aprende solamente los movimientos tácticos del fútbol, sino aprende de los más grandes, de los manejos, de cómo se comporta un Cristian Bolaños, de qué hace un Michael Barrantes, qué dice en una entrevista. Lo han apadrinado bien. Yo creo que ha habido una virtud de la institución y creo que me parece que el cuerpo de futbolistas, de los compañeros, porque yo recuerdo una declaración de Venegas diciendo, hablando de Ugalde, cuando Ugalde recién pintaba, jugaba minutos, y Venegas dijo, ojo que con Ugalde es un jugador de exportación, es un jugador de perfil internacional. Y vos viste que cuando tenés a alguien chico que ya lo ves condiciones, lo empezás a cuidar porque sabés que te puede ayudar mucho dentro de la cancha. Y vaya, se está ayudando Ugalde a su equipo. Y ahora que vimos la toma, donde vos ves qué pasa y hacen la expulsión, todo lo rodean. Uh-huh. Todo el equipo lo rodea, ¿para qué? Para evitar el conflicto con Brown, que podía por colmillo, pues también buscar una expulsión. Pero lamentablemente para el señor Brown, el chineado gana porque juega el próximo domingo y Brown no va a jugar. Sí, se dio una circunstancia del partido, varias se dieron, y en el tercer tiempo vamos a observarlas. ¿Por qué? Porque hubo jugadas que determinaron cosas, se habló mucho después del partido, y esto lo vamos a apreciar ahora en el tercer tiempo. Yo confío en que mi compañero la va a ganar, ¿verdad? Intento hacerme mi espacio y que me quede, el balón ahí, gracias a Dios me queda, y intento acomodar el cuerpo para meterlo de cabeza. Por supuesto, mi hijo es el más contento, muy alegre, a pesar de que tiene apenas 2 años, él me exige gol, me pide hasta campeonato, súper morado, y la verdad que muy contento porque él está así feliz también. Yo creo que está... Sabemos que va a ser difícil, pero tenemos equipo para hacer las cosas bien. Sí, es una jugada normal. O sea, no es que yo voy de una mala acción o a mala leche a pegarle o algo así. Es una jugada sumamente normal. Pero bueno, eso ya pasó. Ahora hay que pensar en el partido que viene. No vamos con la mentalidad de que es un punto más. Son 2 puntos más que uno, ¿no? Vamos con la mentalidad de ir a ganar el partido con la misma exigencia, sabiendo bien que si ganamos pasamos la serie, obviamente. Creo que eso es un golpe para esa prisa de irse con un empate acá, porque sabe que nosotros podemos hacer daño allá. Entonces creo que es un golpe bastante fuerte, pero hay que estar con calma, tranquilos y ir a trabajar el domingo como lo hicimos hoy, mejorando los errores de hoy y teniendo más tranquilidad a la hora de finir. Sabemos que no podemos perder en casa. Sabemos que ir a jugar al Saprissa es difícil, pero nosotros en estos años hemos sacado resultados positivos cuando vamos con presión. Entonces va a ser un partido bastante bonito donde nosotros ya estamos deseando que sea amigo para jugar. Sí, creo que yo hago mi trabajo, ya lo otro es no es culpa mía. Yo sé que ya el niño me había dicho algo antes, a mí y hasta Ariel Soto lo escuchó, porque yo estoy discutiendo con Manfred, él me dice...
pero él es un nicho, él es un niño. Yo le digo, pero ¿qué le estoy diciendo? Estamos en primera división. Entonces él dijo que me iba a echar. Entonces es una jugada sumamente normal y él, ahí es donde él le marca a Vitano. Me dijo a mí claramente, hasta Ariel Soto lo escuchó. Entonces yo solo volví a ver y siguió en el juego. Y ya fue ahí donde él embarca a Ricardo Monterrey. Bueno, lo dicho, se habló mucho después del partido. Los protagonistas, algunos pensando ya en el partido que viene. Yo creo que salió fortalecido de Saprissa, pero no olvidemos que el martes hay un encuentro. Hablaron los entrenadores también, tenemos algunas inserciones al respecto, a ver qué dijeron los entrenadores de los equipos. Un partido complicado, jugamos contra un equipo sumamente difícil, un equipo que nos complica mucho, que nos había ganado la vez anterior 4-0, y así que hoy la sufrimos también, ¿verdad? Pero contento con la labor de los muchachos, sabíamos que era un partido importante, pero ya pasó, no está definido. Ahora esperar lo que viene el próximo martes y de ya no hablaremos de la cuenta. Estamos enfocados plenamente en recuperar a los jugadores lo más rápido posible para irnos para Honduras y de lo bueno. Y la serie está muy abierta. En realidad, me parece que nosotros teníamos el control del partido cuando nos anota Saprissa. Luego del que anotó, se emparejó un poco el partido, así fue la tónica, y con mucho coraje, con mucha entrega, el equipo logró anotar el empate. Pero bueno, hay factores externos que incidieron claramente en el resultado. Bueno, es una lectura correcta de ambos entrenadores, creo que condice con lo que pasó en el partido, salvo lo de José Giacone diciendo lo de la influencia. Creo que el árbitro sí, o el cuarteto, por decirlo así, lamentablemente incidió en el resultado porque hubo jugadas capitales que no sancionó en las dos áreas. No sé cuál podía haber incidido más, porque si el primer penal fue para el Saprissa, quizás ampliaba el marcador. Es todo tan relativo que no se puede decir, pero la lectura de los entrenadores es correcta pensando en lo que fue el trámite, sobre todo lo de Centeno, muy atinado en decir que bueno, que se habían comido cuatro en el antecedente o en el precedente del partido en el Rosabal Cordero, y lo encararon de manera diferente y sacaron, a mi entender, un muy buen resultado. Siento que ese 4 que se comieron anteriormente fue una gran enseñanza para lo que fue el Deportivo Saprissa, quien llegó y planteó un partido diferente, un partido que se habían fortalecido, pero también comparto las declaraciones de los técnicos y la declaración tuya, Claudio, en que la serie está totalmente abierta. Uh-huh. El Herediano tiene la capacidad de ir a anotar al Ricardo Saprissa, lo ha hecho. El Herediano ha sido campeón ganando en Saprissa, uh-huh. Ha pasado las series en Saprissa, y créame que no tengo la menor duda de que si el partido se lo presta para eso, tiene la capacidad para hacerlo. Así que la serie entre el Deportivo Saprissa y el Herediano, para mí, está totalmente abierta. Sí, va a ser muy bueno el partido de vuelta. Indudablemente, el partido entre semana de Saprissa puede traer aparejado cosas, ¿no? O que venga victorioso, o que no venga victorioso, y a su vez también, ¿qué pasa con sus protagonistas? Que son, siempre tiene para echar mano con 12, 13 futbolistas con garantías. Hay que ver cómo regresan para el partido de vuelta. ¿Sabes que la otra vez estuve viendo una foto tuya en redes? Uno de tus hijos le gusta mucho jugar a los juegos, ¿no? PlayStation, sí, le gusta mucho jugar con esta cuestión que juegan en internet contra otras personas. Entonces, te quiero contar algo. Contame. ¿Sabes que Cross Gaming es una marca élite para gamers y pueden usarlo desde los principiantes hasta los jugadores pros? Es la materia, cuenta con todos los periféricos como headset, teclados y mouse. Headset Spectrum son ideales para todo jugador que está comenzando en los juegos. Son ergonómicos y una excelente calidad de sonido y prácticos, ya que se configuran de manera automática con la consola, sea de PS4 o de PC. Cuentan con un forro excelente que evade el sonido externo y son excelentes para las jornadas largas de juego. Te los recomiendo, son muy buenos. O sea que los amigos, a Michael le mando un abrazo grande, los amigos de Cross Gaming, que venden muchísimo de esto porque tienen muchísima calidad. La frecuencia del disparo, digamos, de la calidad que tiene el mouse y el teclado es realmente suprema. Bueno, vamos a separarnos un par de minutos y volvemos con Fútbol Club porque tenemos mucho para hablar. Hay otra semifinal que se jugó, otro empate que también trajo muchas cosas aparejadas, y la vamos a ver con las imágenes del partido después de estos consejos.
el Carlos Ugalde se vivió una fiesta hoy también, hay que decirlo, segunda semifinal que vamos a analizar, un marco de público, creo en un lleno total, con mucha algarabía, pero con un comienzo del equipo local, digamos que no estaba en partido San Carlos. Mirá la primera para Ureña y el achique de Pemberton. Esto sería como el aperitivo para la gran noche de Patrick Pemberton después de mucho tiempo, que realmente salvó a su equipo. Hoy Patrick Pemberton demuestra el profesionalismo que hay a nivel nacional, porque está bien, él fue un jugador tradicional, símbolo de Liga Deportiva Alajuelense, y hoy defendiendo a San Carlos demuestra que está en plenitud de condiciones, que es un jugador de élite todavía y que mantiene el resultado, mantiene a San Carlos vivos en la semifinal con solo la primera jugada. La primera jugada que realmente es un mano a mano con Marco Ureña y aguanta con toda la escuela y el colmillo que ha tenido. Y acá otra vez, y te voy a decir algo, los primeros 20 minutos de Alajuelense fueron, digamos, avasalladores, pero también con la ayuda o la apatía de San Carlos. Era un equipo irreconocible San Carlos porque quería salir jugando y no podía hacerlo, no se brincaba en la zona de presión, hasta que el mismo Marín empezó a reaccionar también a intentar que su equipo entrara en partido. Esto recién ocurrió, estamos viendo todas tajadas hasta esta jugada, que Álvaro Saborío la quiere pinchar por arriba y se le va alta. Esto fue al minuto 33 del juego, imagínate que recién ahí se empezó a meter en partido San Carlos, el comienzo fue todo de la Liga. Llevó el peso en el partido, la Liga sabía que con un gol podía adelantar la serie, por decirlo de alguna forma, adelantarla. Pero tuvieron en San Carlos a Patrick Pemberton, un portero que no solo hoy, el miércoles cuando dan el pase para entrar a esta semifinal, mantiene su arco en el 2-0 en ese momento, detuvo el 3-0, detuvo el 4-0 y hoy los tiene jugando acá y los tiene vivos, los tiene en una serie que me atrevo a decir, como lo dije anteriormente en el inicio, que quizás para San Carlos no fue un mal negocio mantener el 0-0. Tomando el resultado ya final y como fue el trámite, sobre todo en la primera media hora. Después hay que decirlo, San Carlos intenta ir a buscarlo, entra otra vez Juan Vicente cuando faltaba poco. Hizo un muy buen partido Cordero, el Chama Cordero jugó bien. Creo que salió cansado, agotado, lo sacaron faltando 20 minutos para terminar el partido. Y la Liga también hizo una buena presentación. Aquí está Ureña, es increíble realmente. Le pica un poco alta, pero también el cuerpo, el torso hacia atrás, no fue la mejor definición. Esta de Saborío es la misma, también sí. Saborío llega descuadrado, hacia atrás inclinado y no puede meter la pelota dentro por lo menos de los tres palos para que el arquero Pineda hiciera algo. Un Pineda que cuando tuvo que actuar también lo hizo de buena manera. Otra de Pemberton, va directa hacia él, pero va vivoreando el balón. Lassiter de buen partido, le costó el arranque a Lassiter y después del minuto 15 por ahí ya empezó a mostrar todo su desequilibrio, toda su calidad y siendo un futbolista otra vez importante para la Liga. Fue un buen partido, ¿sabes, Randall? Me gustó mucho porque tuvo intensidad a la hora de marcar, tuvo situaciones en las áreas y bueno, fue una final con mayúsculas de un equipo de San Carlos, hay que decirlo. Quizás llegaba un poco como la cenicienta, por decirlo así, por la forma en que se metió entre los cuatro, pero es el campeón nacional y hoy demostró por qué. Reitero, después de 25 minutos que no estaba en el partido, después vaya si se metió ante una Liga Deportiva Alajuelense que volvió a confirmar que es un candidato, que la vuelta puede ser, digamos, más pareja y puede tener posibilidad de San Carlos, sí. Pero yo quiero decir algo y lo quiero decir ahora, que, digamos, todavía falta mucho margen. La Liga se ha ganado un respeto a la Juelense. Esta de la Juelense se ha ganado un respeto que yo creo que es favorito para ganar su partido en el Morera Soto. Así todas las fuerzas sean parejas. Esta es la última. Que pase Esteban Ramírez. Sí, el pase Esteban Ramírez cuchareando así de emboquillada el balón. La tuvo ahí para definir Skoe, un Skoe que hizo diferencia en el partido entre semana y hoy la tuvo para poderla cambiar de palo. Creo que le quiso pegar tan fuerte que fue directamente a las manos de Pineda, una chance ya propicia, faltaba nada para terminar el partido. Qué gran semifinal vimos, Randall. Sí, fue una semifinal muy, muy dinámica, dos propuestas de juego en el cual la Liga Deportiva Alajuelense en los primeros 30 minutos fácil, podía haber 2-0 en el marcador, sí. Si no es por Patrick Pemberton, que estuvo muy atento, que fue punto altísimo, como lo fue también Junior Díaz en Liga Deportiva de la Alajuelense en el juego, marcar a Álvaro Saborío no es fácil y estuvo ahí pendiente, Jugó al límite hoy, tiró toda la espuela de vuelta, porque está siempre al límite, va, llega, cuerpea, tuvo un par de jugadas ahí donde cruzó el brazo, el árbitro no lo vio, pero es un jugador indudablemente, pasa lo mismo que con Miller,
soluciona todo en defensa, porque es verdad que el hondureño es muy buen jugador, buen defensor, pero lo de Junior es importante. Lo necesita, y creo que Junior punto altísimo en Liga Deportiva de la Bolense hoy también. Lassiter vuelve a tomar nivel después de la lesión que tuvo en su paso por no pudo ir a la selección nacional. Y lo de Ureña, me quedo con Ureña arriba en el ataque, que fue incisivo, que vino, pivoteó, se hizo una buena mancuerna con McDonald. Moya me parece que no entró bien en el juego, le costó el juego, no le ha ido bien en los últimos partidos, ha bajado un poco su rendimiento. Ojalá que por bien de él y de Liga Deportiva La Bolense pueda estar a tope y pueda retomar la confianza con la que venía jugando. Igualmente creo que le faltó a La Bolense lo que tenía, el gol, y no le había faltado en toda la temporada. Date cuenta que batió un récord a La Juelense. En la liga batió un récord, creo que convirtió en todos los partidos, y justo hoy elige el partido, no lo elige obviamente, es una forma de mencionarlo, pero tuvo, no sé, mínimo 3-4 situaciones como para poder convertir, en algunas el portero rival y en otras también la ineficacia o quizás el último puntillazo le faltó a Ureña, sobre todo la más clara para mí fue la Ureña, en la que se va por arriba. Indudablemente fue una muy buena presentación de ambos equipos, reitero, Alajuelense fue, impuso condiciones, después lo equiparó San Carlos en el segundo tiempo, nos regalaron una gran semifinal. ¿Cómo sí, ves la vuelta? La veo abierta, más que todo, quizás un poco inclinada para Liga Deportiva de Alajuelense por todo lo que ha venido haciendo, que hemos hablado que le cuestan los partidos en casa, pero puede que le cuesten, pero los ha ganado. O sea, ha sido un equipo que resuelve sus partidos, que normalmente anota, y lo que necesita en este momento, Claudio, es anotar. Inclusive el resultado así le da el pase a Liga Deportiva de La Bolense. Sí, vamos a hablar un poco, no es hacer futurología, pero hay que imaginarse los partidos. San Carlos ya fue y se ha plantado a hacer buenos partidos en el Morera. Los ha perdido, también ha sabido lo que es descalificar a La Juelense en su momento, en otro torneo, con otra liga, y también a Saprissa, le ha ganado campeonatos, le ha ganado finales. Ahora, transportémonos al Morera Soto el próximo sábado, a la noche cuando se juegue el partido. La liga va a proponer, pero también sabe que el resultado lo clasifica. Esto aplica igual que para el Saprissa, la liga va a ir a buscarlo con espacios para contraatacar de San Carlos. Se le da el partido a Marín como para lo que está buscando, es decir, aguantar y contraatacar, jugar con esa, entre comillas, presión, desesperación que pueda tener la liga en ir a querer hacer un gol pronto en el partido. Para mí la clave es que la liga convierta enseguida, apenas comenzado el partido. Esto es muy fácil decirlo, después en la práctica no es nada fácil. Bueno, vamos a ver, si hablábamos del Saprissa, que sale con un poco de ventaja en este primer round, la liga también, Claudio, ¿por qué? Porque está bien si la liga hoy, en este momento, está pasando a la final. Hoy está pasando a la final. Si los resultados se mantienen, van a la final de este sector, van los dos equipos más grandes o más populares, por decirlo así. Alajuelense y Saprissa. Y el Deportivo Saprissa. No veo, por ejemplo, lo que te dije anteriormente del Saprissa, que es un equipo que va a ir a proponer, que va a ir a empujar. No veo a la liga en ese sentido, porque no es su metodología, no es su filosofía de juego. La veo jugando normal como lo ha hecho, que la liga hoy fue dominante los primeros 30 minutos. Fue un equipo que propuso, que llevó el peso del partido contra un equipo que está bien, entró con el último número a la clasificación, pero es el campeón nacional. El campeón nacional que ganó el torneo hace 6 meses sin final. ¿Sabes lo que veo de San Carlos? Lo veo demasiado saborío dependiente, que quizás eso en otras etapas del equipo no pasaban. Es verdad que la otra vez entró Juan Vicente y le hizo el gol que lo clasificó, pero lo estoy notando así. Si tenés la posibilidad de eclipsar a Álvaro, tenés gran parte del partido ganado. Eso pasa con algunos equipos. Y eso me dio la sensación, San Carlos, que despertó en el segundo tiempo, pero me parece que necesita, ocupa más cosas, más registros de juego para poder llevarse esta serie. No quiero aventurarme a decir cosas por decir, pero creo que el favorito amplio para pasar, a mi opinión, es Liga Deportiva La Juelense a la final. Sí, la comparto. Si ya te basas en todo lo que ha venido sucediendo en el torneo, le tenés que poner la ficha a Liga Deportiva La Juelense, y quizás no nos equivoquemos, o de 10 personas que le hagamos la encuesta, 9 van a decir que Liga Deportiva La Juelense sale ganancioso del empate y es el favorito para pasar a la final. Pero tiene enfrente un equipo que fue campeón, que tiene jugadores de peso, de trayectoria, que saben lo que es jugar este tipo de partidos. Por eso yo digo,
hay un leve balance para Liga Deportiva Alajuelense, como en la otra semifinal hay un leve balance para el Deportivo Saprissa, pero eso no indica que ya esté terminado y esté cocinado el asunto. No, hay que trabajarlo y mucho el partido, a la serie, a Alajuelense, para pasar, porque el campeón nacional vende muy cara su piel. Te quiero contar algo, con la ayuda de la producción. ¿Sabes qué? Este programa, Fútbol Club, que va todos los domingos, 8 de la noche, hoy tuvimos un retraso, obviamente por el tema del partido, se aplazó. También este programa va en la web todos los lunes y los jueves, 10 de la mañana, estamos con Randall Lorenes, también con Pablo Contreras, con la producción de Juan Carlos Loría, Natalia Segura. Les llevamos a ustedes por la web, por claudiochicha.com, en Facebook. Todos los lunes y los jueves estamos ahí para compartir. Los quiero invitar a que le den compartir, que también le den like a la página y puedan estar con nosotros participando de todos los premios y sobre todo de interactuar. Queremos saber qué piensan mañana, sobre todo, que vamos a hablar mucho de lo que pasó con los compañeros, y los esperamos siempre ahí. Vamos a la pausa y venimos con más. Nos queda la divisional de ascenso, que ya tiene 4 clasificados para esta primer parte del torneo. Ya venimos. Bueno, seguimos aquí en Fútbol Club. Bueno, el ascenso también tuvo mucha movida. Hay 4 equipos que ya están clasificados para semifinales. Esos son Escazuceña, el Sporting, los otros dos, Garavito y Golfito. Garavito y Golfito. Estos 4 equipos ya están sembrados en la semifinal. Todos compitieron y todos pasaron de fase. Vamos a ver qué nos dejó este fin de semana la divisional de ascenso. Bueno, es el partido de Barrio México con Escazuceña, ¿verdad? La clasificación de Escazuceña, un equipo que también se viene armando hace ya unas cuantas temporadas, y un Barrio México que había hecho una buena presentación. No olvidemos que el Barrio se metió también en la última fecha entre los mejores para poder definirlo. Y bueno, el torneo de segunda, que es maratónico, Randall, que se juega mucho. Mirá esa el gol de goleador de Johnny Bundy. De Johnny Bundy, cómo acomoda el cuerpo para poder desviar la pelota. Uy, qué bueno. Barrio, salida. El Barrio, con mucho jugador de, que ha estado en primera división, se mete en esta última ronda, porque no anduvo bien, desde el inicio no anduvo bien, y Johan Condega, Johnny Gulli, uno que otro que ha estado en primera división, le da un nuevo empuje. Sí, lo dio vuelta Escazuceña con ese cabezazo, creo que era Cano, un jugador que no es tan alto, pero va muy bien arriba, y ahí está la definición con Escazuceña pasando, estando entre los 4 equipos. Esto es lo que pasó entre Carmelita y Garavito. Este partido, digamos, terminaría con un global en favor de Garavito de 2-1, porque esto fue un empate a 1. Los goles convirtieron para Garavito Esgin Cordero, y para Carmelita fue Rauni Rodríguez. Sí, Carmelita, que sigue un proceso, que tuvo primera división, que si bien se le fueron los jugadores más relevantes que tuvo en aquel momento, vemos que está sacando una nueva camada. También vemos que se ha rodeado de gente también de experiencia que pueda guiar a estos muchachos, como Fabricio Rocchetti, que está con la gente de Carmelita, y que lamentablemente se quedan en el camino, pero la experiencia que han acumulado les puede servir para el próximo torneo. Sí, el partido, bueno, esta es la definición. Terminó 0-0 el partido, el producto de que Golfito ganó 2-1 la ida. El equipo de Golfito, dirigido por Larrea, se mete también entre los 4. Sí, un poquito un equipo de Golfito que ha sacado mucha ventaja desde la localía allá en Puerto Golfito. Recordamos el partido la semana pasada con una cancha de muy malas condiciones y sacó un resultado muy importante que le trae y le da pie para que pueda meterse en estas semifinales. La Rosario la buscó y empujó por poder ganar el partido. Estuvo cerca, pero aguantó también Golfito, sabiendo de que el empate lo podía, qué buen cabezazo, que el empate lo podía pasar, y bueno, en definitiva, también es uno de los semifinalistas del torneo. Y bien por Rosario, Claudio, también, que es su primer torneo en la segunda división. Hicieron muy bien las cosas, también tuvieron muchos futbolistas a préstamo de equipos grandes y tuvieron una buena presentación con jugadores jóvenes. Así quedó esto. Y en los enfrentamientos, ahí también van a estar los emparejamientos, ¿verdad? Escazuceña de un lado,
contra Golfito y Garavito va a enfrentar al equipo de Sporting, con dos equipos capitalinos, por decirlo así, con dos más federales de fuera de San José. Serán los choques para buscar a los dos finalistas. Indudablemente este torneo que es muy atractivo, empezó en la etapa final y todos los partidos, todas las incidencias siempre están en la pantalla de TDMás. Estaremos también siguiendo las instancias de estos equipos como lo hacemos habitualmente. Randall, sabes que el tiempo es tirano en televisión. Tuvimos un gran programa, pero nos tenemos que despedir. Así es. Se fue rápido, ¿eh? Ha sido un lindo domingo para terminarlo con fútbol. Ajá. Esperanzados en que todos tengan una muy buena semana, muy linda semana, y que estemos, Dios mediante, el próximo domingo aquí para ya con los finalistas de lo que va a ser el torneo nacional y ya con el avance que tenemos en la segunda división también con los semifinalistas. Claramente, ese es nuestro deseo siempre. Espero que se hayan divertido, que nos hayan acompañado, se hayan entretenido, hayan discutido con nosotros desde la pantalla de ustedes, también esa retroalimentación en las redes. Gracias, porque sé que siguen mucho al programa y eso nos enorgullece y nos hace cada vez ser mejores. Nosotros nos vamos a ir como siempre, ¿verdad, José? Con un tema musical que no sé cuál es porque no me lo pasó producción, pero no importa, seguramente es muy bueno, y con las imágenes de lo que fue este fin de semana futbolero. Nos despedimos, nos encontramos dentro de 8 noches aquí en TDMás, y si no, ya saben, lunes y jueves en el Facebook, ahí estamos con esto que es su club, Fútbol Club. Chau, chau. Chao.